¿Ahora qué? Yo no he visto nada. Uf. Tío más torpe. Un buen hombre, Isaac. Has hecho cuanto has podido. No es cierto. Me rendí, Eli. Lo siento mucho. Creo que es aquí. Pero ¿cómo encontramos a la tal Rosetta? Bueno. Debe de tener un laboratorio por aquí. Busquemos un despacho o unos archivos, algo que lleve su nombre. Por ahí llegaremos a la entrada. Vamos. Sí, vamos, espérame. Tengo que volver a abastecerme bastante. Puerta cerradísima. Oh. Uno completamente positivo. Puta mierda de partida anterior. Nada, que no hay manera de quitarme las telarañas. Eres un desgraciado. Lo había dicho, ¿no? Sí, lo estaré. ¡Adelántate! Veo una ruta terrestre. Te envío las indicaciones al drill. Nos vemos en la instalación. Y señala para allá, vale. ¿Cómo no? ¿Y sin robots? ¿Cuándo me he desviado tanto? ¿Bah?
No hay prisa, no hay prisa. Desaparecido misteriosamente. Robots. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido? Atención. Parece que Danica ha podido reagruparse. Maldita sea. ¿Cómo encontramos a Rosetta si lleva muerta 200 años? Un segundo. Allí. Laboratorio de Rosetta. Es aquí. Perfecto. Mándame las coordenadas. Confiemos en que Danic no nos encuentre antes de tener listo el códice. Rifle. Buscador. Oh. Venga, parón. Joder, Dios, más duro, coño. Alguien más. ¡Ojo! Legionario. Ah.
Bueno. A ver, robotines. Voy a ver un poco. Bueno, ya está. Sigo con lo mismo. También me he vuelto atrás y he soltado a los robots. Y han vuelto. He esperado que vuelvan. Así aprovechamos un poco. O mejor dicho, no se aprovechamos tanto. Bien. Más tarjetas. Y boom, y boom. Abre. Yes. He puesto accesorio una mejora de cargador a esta. 4 granadas y ahora más de 30 balas. Y sí, también me he acordado de cambiar el cañón del fusil. Que me había puesto esa mierda de un solo disparo. Así que este es el laboratorio. Oh, por fin. Y esto es un puesto de montaje, según los controles. Entonces hay que montar un códice. ¿Tiene sentido? Pues no. Según esto, tenemos que montar a Rosetta. ¿La cortaron en trozos? ¡Cielo santo! Vaya mierda. ¿Que la cortaron? ¿Por qué? No lo sé. Pero ya hay algunos trozos en el puesto de montaje. Y creo que hay otro allí. Bueno, a reunir cachos. ¿Qué hacemos con esto? Habrá un receptáculo que conecte con el sistema de catalogación del laboratorio. Sí, ahí está. Vale, intentaré colocar esto dentro. A ver si dirijo eso al puesto de montaje. Este. Bien. Según los registros, hay 4 trozos más. Se los llevó del almacén el doctor Sánchez. Las instalaciones tienen 3 edificios. Así que si hay más trozos, estarán o en uno o en todos. Casi todas las puertas estaban cerradas, por lo que vi. Ya. Pues estás de suerte. Mira lo que tengo, un pase de seguridad. ¿Quieres probarlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Genial. No me quieres ni dar la mano. Averigua lo que pueda sobre cómo montando a Rosetta se creará el códice. Yo exploraré los laboratorios y reuniré los trozos que faltan. Un momento. Estas recetas están en el sector biología de estas instalaciones. Vamos. No se muevan.
Parece que la instalación tiene tres edificios principales. Ahora estamos en el de biología. Hay otro de paleontología y otro de estudios geológicos. ¿Cuál quieres que compruebe antes? Da igual, pero ten cuidado. ¿Por qué? ¿Crees que hay algo ahí fuera que quiera comerme? No tiene gracia. Lo sé. Corto y cierro. Qué chispa, Isaac, qué chispa. Oh. Asqueroso de este por todas partes. Bloquea algunas de las entradas. ¿Es orgánico? Aquí dice que hay un sistema de esterilización que puede destruir materia orgánica en caso de fallo de contención. ¡Hostia! Siempre acabo pillando alguno. Las maderas desconectadas. Bomba. Vale. Ascensor desactivado. Ascensor desactivado. Ascensor activado. Ascensor desactivado. ¿En serio? Vete por ahí. Espera, espera, sí, vale, ya. Ascensor activado. Ahora. ¡Oh! Se ha visto, tenemos que hacer que funcionen las dos cosas, la bomba y el ascensor.
Doctor El Serrano, informe de estado. Ahora veo por qué la máquina alienígena rechazaba nuestro códice. La segunda secuencia de ADN, la aberración, interfería con las instrucciones. Hoy hemos encontrado un nuevo espécimen, uno puro e intacto. Su ADN está inmaculado y tengo mucha fe en que nos permita realizar el avance que buscábamos. Es difícil de decir por el corte transversal, pero nunca he visto algo igual. Bien, lo prepararé en cuanto llegue. Estoy sin balas. Vale,
Parece que hay algo cerca. Oh, he perdido mi tacto, ya no se abre cuando golpeo. Probando. Probando. Hola, Isaac. Sé que estás ahí. En alguna parte. Seguramente creas que soy un fanático de las cruzadas, que sigue a ciegas los caprichos de un dios furioso. Es una conclusión sencilla y no te culpo por ella. Pero te sorprendería saber que soy un hombre de ciencia, de hechos y razonamientos, de causa y efecto. Y pronto entenderás que llevo razón en todo. Qué miedo me das. Misión secundaria. ¿Qué es por ahí? Aquí lo dejaremos y en la siguiente partida nos vamos haciendo la misión secundaria. De acuerdo, chicos, saludos y a cuidarse.